Bocamadur nace de una, realmente de una necesidad de espacios que creí que era como muy conveniente, muy, muy alternativo, como para un público joven, moderno a veces. También esto abarca también gente pues adulta, pero son estos espacios donde fluye como la cultura, fluye el arte, fluye una música distinta a lo que uno está acostumbrado y pues el buen comer. La comida acá de Rocamadour es única en Guatemala. Acá en Rocamadour nuestra especialidad es el chivito uruguayo. Cuenta con pollas importado, tocino, champiñones, queso mozzarella, aceitunas negras, tomate, chile pimiento, mayonesa de la casa, espinaca y chimichurri artesanal. Hay otras competencias que tienen, pero no se le acercan al sabor y a la autenticidad de Rocamadour. El toque que se le da acá de la parrilla es único y la leña, el sabor de la leña es inigualable, y los invito a que lo prueben y lo degusten. Rocamadour nació en la zona 1, estaba ahí sobre la octava calle entre tercera y cuarta avenida. Ahí estuvo un año y a partir de febrero de este año se trasladó aquí a 4 grados norte. Hemos encontrado que 4 grados norte es un área pues un poquito como más vanguardista, donde se encuentra cabal un público, como le comentaba, un poquito pues juvenil, pero a la misma vez es que tiene ese interés en cosas diferentes. Siempre manejamos como promociones tanto de bebidas como de comida. Todos los platillos incluyen su bebida, ya sea vino, cerveza o alguna bebida sin alcohol. Pues es parte de fusionar esto que siempre en muchos otros lugares ahí es donde está lo complicado, ¿verdad? Porque todo es por aparte y al final sale pues una cuenta grande, ¿verdad?